Hola, soy Verónica, soy la guitarrista rítmica de Minoen. Soy Wilson, el baterista de Minoen. Hola, soy Santiago, guitarrista de Minoen. Hola, soy James, bajista de Minoen. Soy Gabriela Cajas, soy la vocalista de Minoen. Mientras Bueno, nosotros, los Minoen, nos formamos hasta hace 7 años, ¿no? Nos encontramos en el teatro, en Santiago, y ahí entre esos diálogos intentamos que éramos músicos también, entonces dije, poniéndonos, hagamos música. De ahí fuimos reclutando gente, bueno, otros compañeros que ya no están aquí. Tuvimos una etapa que fue dura, ¿no? Que no teníamos vocalista en especial, no teníamos bajista, que ha sido una de las falencias que hemos tenido. A raíz de eso, como dijo hace un momento la Vero, hace 4 años que la encontramos a la Gaby, no sé dónde. ¿En dónde? Entonces, de ahí Minoen está como muy, muy afianzado, ¿no? Somos un grupo de amigos, además de eso, creadores. La música que tenemos la hemos hecho, traen obviamente la Vero, el Santiago, estructurada, pero grupalmente la armamos hasta llegar a un clímax de que nos guste a todos y ahí le vamos dando en cada ensayo, ¿no? Aquí en mi casa, en este caso, porque el cuarto de ensayo está aquí en mi casa. Bueno, la música de Minoen tiene muchas influencias. Partimos de una base rock, le ponemos varios matices de blues, de flamenco, algo medio electrónico, tirando hacia lo electrónico. Y tenemos un abanico muy grande de influencias, ¿no? Que igual van del heavy metal, pasa por la música clásica, el blues, de todo un poco. Lo que nosotros intentamos hacer es no encuadrarnos en un estilo musical, sino más bien que de lo que hagamos salga el estilo que nos incluye. Y eso es Minoen, no es un estilo definido, solamente venimos con alguna canción, toda la banda genera el estilo y es música, es lo que nosotros somos. Bueno, Minoen está inspirado en la cultura minoica. Pero lo que nos cautivó de la cultura minoica es el relato del Minotauro en su laberinto, porque nosotros lo hacemos un equivalente con la vida. A veces somos minotauros, o sea, estas bestias que devoran a la gente en este laberinto de vida, o a veces somos presas. Entonces es algo que nos cautivó mucho y nos hemos apropiado de eso, por eso como para el primer CD cogimos elementos para el diseño de este entorno del laberinto en su Minotauro, pero también le pusimos algo un poco más ecuatoriano, o sea, nos inspiramos también en las diabladas de Píllaro para los cuernos, o sea, es un concepto muy apropiado por nosotros. Ángeles de hierro,
mi paisaje natural. Ahí en el ensayo y estuvieron ustedes, nos es una canción que surgió hace años, de hecho no es nueva, sino influenciado por el dolor que al menos yo sentía ese rato sobre la injusticia de ese plan de fumigación en la frontera con Colombia, tratando de erradicar todo lo que es las plantaciones ilegales, pero a la final sucede que no se erradica las plantaciones, sino afecta totalmente a los niños, a los ancianos, creando enfermedades. Los niños ya dibujaban paisajes incluyendo aviones en el cielo y de eso se trata, o sea, es una estupidez que nosotros nos hayamos acostumbrado a ese mal plan y el dolor que uno lleva no sabe uno cómo ayudar. Entonces uno se lo saca haciendo una canción y que la gente capaz que entiende y no sé, es una forma de liberar la injusticia que la guerra igual de alguna forma. No se puede uno mejorar, pero nosotros nos la sacamos poquito haciendo música, las letras. En estos últimos 2 años, Minoen ha estado promocionando lo que sea su primer trabajo discográfico. Estamos muy orgullosos de él. Y la idea es a futuro seguir abarcando diferentes estilos de música, porque Minoen nunca se ha destacado en un solo un estilo. Realmente no hay idea mala que no se pueda aprovechar. Toda idea es buena. Siempre le vamos, alguien viene con el núcleo de la idea.
y le vamos sumando las partes hasta que quedamos totalmente contentos con lo que estamos haciendo. Y esperamos en el futuro incluir un poco lo que es la parte teatral en nuestras presentaciones, así es que, gente, pilas con eso.